Welcome to the Startup Grind. Muy bien, pues si quieren vamos más o menos medio organizados. Ahorita, pues a lo mejor podemos empezar con el mismo orden. ¿Cómo ven el panorama del emprendedor como mujeres en México? Y de ahí le seguimos. Y de ahí una gran oportunidad. A mí me gusta mucho hablar del tema de mujer en el emprendimiento de alto impacto. Porque, bueno, un alto impacto no es solo rocket science, sino es que realmente tengas algún beneficio adicional al tema económico, que es lo mínimo que tiene que tener el emprendimiento, ¿no? La viabilidad y el core. Entonces, en el tema de género, déjame tener una cifra. En México, el 70% de la población económicamente activa femenina es madre soltera, viuda o divorciada. Lo que implica que los tiempos y los roles dentro de la familia son complejos, no son tan fáciles como decir. Yo siempre digo, al hombre se le perdona que no llegue al cumpleaños, que no vaya al hospital a revisar al enfermo, que no pida al abuelito, está trabajando. Y a la mujer es como, ¿no fuiste al cumpleaños? O sea, qué ojete. Todo el mundo te Entonces, la presión social es porque tenemos muchos roles, no es porque sea bueno ni malo, simplemente es así. Nuestra familia está muy cimentada en el tema de los roles que la mujer cubre. Entonces, en ese sentido, yo he trabajado, tengo rato tratando de levantar un fondo para mujeres. Y lo primero que me decían mis inversionistas y los consejeros me decían, ¿pero por qué? Digo, ¿por qué? Porque pues no hay mujeres, nos están pidiendo de la oficina de presidencia que vamos a hacer un evento de emprendedoras, emprendedores, digo, para que se remonten en el tiempo. Y me decían, necesito bien política pública, un chaparrito, un altito, un morenito, en el norte, en el sur, una mujer y un hombre. Y yo decía, ¿y la mujer? Estoy hablando ahí más o menos de 2004. Y lo que hicimos fue meter a la hermana de otro emprendedor, ¿no? Después empezamos a tener justo, y la verdad me da mucho gusto, emprendedoras regiomontanas en el tema de video games, entertainment y este tema, porque es la información. Fueron las primeras que levantaron capital. Y fue como decir, ay, por fin, una, ¿no? Ese porcentaje que dices del portafolio del fondo con la Sinapin se perdió. Y empezamos a hacer entonces contenidos y en horarios que fueran más ad hoc y con cosas donde nos sintiéramos identificados, no porque no fuera incluyente la convocatoria, no era un tema de incluir emprendedores y emprendedoras, sino era un tema de incluir una oferta que fuera atractiva y que fuera una solución para yo sentirme identificada y siento que me ayuda. ¿Y qué más puedo hacer? O sea, me encanta que haya una pequeñita por ahí sentada, o sea, este tipo de cosas de colaboración. Yo a los eventos que voy en la noche voy porque podemos tener ahí unos juguetes y tener a un niño ahí, porque es lo único ahora que lo veo. Entonces hay que pensar en eso, y no porque mi pareja no me apoye, pero los dos tenemos un rol. Entonces en México hay oportunidades, cada vez este rol de intercambio, las generaciones están cambiando, los hombres y las mujeres también compartimos responsabilidades, los inversionistas confían más en el tema de que hay una mujer en el liderazgo por la perseverancia y por las cualidades que se tienen y porque además somos bastante percas, ¿o no? Entonces eso en el mundo de los negocios es positivo. En América Latina tenemos el mismo índice de penetración. México ahorita está en el segundo lugar en América Latina, y no lo digo yo, lo acaba de publicar el índice del PRODEM de Argentina semana pasada en Dominicana como ecosistema de emprendimiento e innovación, lo que le da un panorama súper interesante a la mujer, no solo como líder de empresa, empleada y funcionaria pública, sino como dueña de sus propios proyectos y dueña del ecosistema y la comunidad que está creando. Entonces yo creo que hay una oportunidad única por ese entorno que nos favorece y por este cambio generacional, y también porque cada vez hay más apoyos para los emprendedores. O sea, también en esta época que te estoy contando no había este tipo de iniciativas y ahora lo existen y ahora nos sentimos más identificados a hablar de ellos. Ok, a ver Gaby, ¿quieres Yo cómo ves tú, y aprovechándote pues, con la experiencia que trae, ¿cómo lo ves tú y cómo lo ves tú también desde el foco, desde el lente de Startup Chile, ¿no? O sea, yo sé que no es lo mismo, y a lo mejor en ciertos aspectos pues Startup Chile ha venido a tener un aceleramiento más rápido como ecosistema, pero ¿qué te tocó ver aquí, qué te tocó ver allá, y qué te llamó la atención de allá, y qué te llamó la atención de aquí? Bueno, creo que igual están los ecosistemas del emprendimiento están como creciendo aceleradamente. Han ido cambiando muchísimo si tú ves en comparación hace 3-4 años, tú hablabas de emprendimiento, hablabas y sonaba como algo muy lejano, más aún para mujeres, y eso te das cuenta
inmediatamente. O sea, en Startup Chile, al inicio nosotros fuimos en la ronda 2, ahora están en la ronda 8 o 10, si no me equivoco. Y en la primera ronda éramos de 200 equipos, éramos 6 mujeres. 6 mujeres parte de algún startup, ¿no? Entonces, te das cuenta, obviamente la relación era mínima. Y también los roles que vas gestionando como mujer, que tienes como mujer que manejar, también van haciendo que sea un poco más difícil a lo mejor que para los hombres. No con eso digo que sea una justificación ni que estemos en desventaja, porque mal o bien las mujeres tenemos esa capacidad de poder hacer varias cosas a la vez y hacerlas bien, sin desmerecer a los hombres, pero tenemos una capacidad diferente. El hombre se puede enfocar de manera mucho más concreta en algo y desentenderse del resto de cosas, y las mujeres tenemos que estar como alertas de todo. En el tema de emprendimiento, por ejemplo, yo escuché a Marta Cruz de Nextat Labs de Argentina y me encantó lo que dijo, la frase, que dijo: yo emprendí como emprendedora, empecé como emprendedora con mi empresa, pero también emprendí en familia. Y me encantó esa compatibilidad de decir, ok, estamos emprendiendo también en familia, yo acabo de ser mamá hace 6 meses, y también fue un cambio drástico, un poco drástico, complicado, pero no imposible. Entonces creo que tenemos que encontrar la forma y tenemos que apoyarnos más como mujeres en poder gestionar y manejar esas cosas, en aprender cómo a organizarnos de tal forma que podamos hacer todo y sigamos siendo igual de profesionales, igual de competitivas, pero al mismo tiempo dedicándole tiempo que tenemos que dedicar a nuestras familias. Creo que ese apoyo y esa libertad es lo que te permite salir adelante y motivar a otras mujeres. A mí me pone muy contenta ver que cada vez son más las mujeres que quieren emprender, que renuncian, que deciden quitarse la etiqueta de que no podemos emprender porque tenemos muchas cosas, y que empiezan con negocios pequeños, pero que también van pensando en grande, ya van pensando en negocios que se puedan escalar, en negocios que realmente tengan un impacto mucho mayor. En Chile he visto un poco más desarrollado el tema de emprendimiento femenino. Puede ser porque también está un poquito más metida ya que acá, pero me llama aquí la atención muchísimo que he visto muchas iniciativas nuevas de mujeres más jóvenes, a lo mejor no de los 30, 30 y tantos, sino como de los recién egresados, como que he visto que vienen con esa pila puesta y con muchas ganas de emprender, y creo que eso hay que aprovechar. Ok, a ver, Rocío. Pues yo creo que aquí hay dos cosas que es muy bueno resaltar. Las organizaciones cada vez son más flexibles. No tanto si eres emprendedor, si trabajas en una, cada vez más hay esa flexibilidad de cómo llevar tu puesto. Se ve más el trabajar desde casa, el tener este horario flexible, el poder atender a tus hijos, el poder hacer muchas otras cosas. Hay una persona aquí aquí en Monterrey, que me gusta mucho lo que hace, que es Bolsa Rosa, creo que se llama Lucía o algo así, y lo que hace es que busca para mujeres trabajos flexibles y donde las mujeres pueden aportar muchísimo valor. Ese es por el tema de las organizaciones. Y en el tema de las mujeres emprendiendo, a mí me ha tocado compartir con estas nuevas generaciones de emprendedores menores de 30, y lo dicen, y no solo se les nota su interés y su necesidad de compartir con mujeres. O sea, ¿de dónde están? ¿Por qué no vienen estos eventos? Queremos más emprendedoras. Y malamente muchos dicen, que yo no estoy de acuerdo con eso que les voy a decir como lo dicen, es que no nos gusta que solo hagan cupcakes. No, a ver, espérate, las delicias venden millones, nada más te digo. Pero hay muchas mujeres, hay muchas razones por las que no se involucran con los organismos, y de unos 2 años a la fecha, sí hay, o sea, en las cámaras, en las aceleradoras, en las incubadoras, pues nada más aquí verlo, sí hay mujeres en el ecosistema, están emprendiendo. Seguramente en unos 5 años vamos a estar viendo un poquito más en balance de los casos de éxito de mujeres que también se complementan con los perfiles de los hombres, porque no se trata solo de soy mujer y de mi equipo van a estar mujeres y vamos. No, o sea, es complementar los dos géneros y ver lo que te puede aportar, como también la perspectiva de los hombres. A mí me gusta mucho ver cuando
hay una emprendedora que su socio es un hombre. Y generalmente se dedica al tema de los números y las cosas así de las proyecciones y a dónde vamos y ella al desarrollo de su producto o su servicio. Entonces creo que esa mancuerna funciona muy bien y se ve como se le puede dar muy buena predicción a una empresa que está formada así. A mí me gustaría agregar justo de lo que comentan, que algo que me ha tocado ser testigo en estos años trabajando en el tema es que de no encontrar y como decirles buscar a la hermana del co-founder, ahora ya son founders y co-founders, ya no solo hay iniciativas digamos con toque de género, sino que ya hay toda esta serie de dinámicas de Women You Can Hero y Mujeres 2.0 y todo este tema de co-working, y ya me ha tocado ver muchas veces a mujeres embarazadas pichando inversionistas. Y les voy a decir que en Silicon Valley acabo de estar hace poquito y una chava, no puedo revelar su nombre, estaba levantando su fondo y estaba totalmente friqueada de que está embarazada. Y como le voy a decir, los inversionistas no van a perder confianza, ese es un programa de largo plazo. Yo le escuchaba y le decía, oye, nosotros hemos hecho tickets, no, 5 veces a mujeres embarazadas. Y embarazadas de sexto mes, o sea que sabes que es muy embarazada, o sea que sabes que en 3 meses la vas a perder, o por lo menos 3 mesecitos. Y haciendo negocios muy exitosos como Kiwi Moon, que es un portal de recetas por internet, y me pongo muchísima de Débora pichando con, porque es muy flaquita, de repente la volteaba y decía, es que se comió. Y los inversionistas estaban, pero como que hasta emocionados, decir, oye, qué buena onda, qué pantalones, nunca se nos hubiera ocurrido. Y ella abrió una brecha de para muchísimas otras que se animaron, porque no tiene nada que ver, o sea, esto es temporal, no siempre va a estar embarazada. Y pasa, y sí, son más retos, como dices, pero me ha gustado que además eso está pasando, inclusive en ecosistemas, digamos, menos maduros, como Silicon Valley, con mayor apertura, porque latinoamericanos estamos acostumbrados a ser más familia, más entorno, aunque no estamos tan empoderados todos igual, ¿no? Y no me refiero solo a toque de género, pero me gustó que lo hemos recibido mejor, y desde hace 5 años, que como esta charla estaba conflictuando tanto en Silicon Valley. No, mira, pues para pasar ahí de abogado del diablo y es una postura que a lo mejor comparto yo. Ahí esta chava se llama Angela Benton y tiene una incubadora muy nueva, muy, muy exitosa, ¿no? En los últimos 18 meses les ha ido muy bien, se llama New Me. Y ella ha sido como una de las grandes impulsoras de género y aparte pues, de género de minoría en Estados Unidos. Y ella, sin embargo, a pregunta expresa dijo, yo jamás invertiría en un proyecto porque es una mujer, ¿no? Y se me hace, y también Nelly Cantú, también de Karma Shop, también hizo ese comentario y me pareció muy atinado decir, ¿sabes qué? Tampoco se trata de crear un handicap, ¿no? De decir, ah, bueno, pues si vamos a hacer esto para las mujeres y como que vamos a hacerle su cosita especial, o sea, al contrario, ¿no? Sino más bien me gustaría tener su opinión, ¿cómo ven esto? O a lo mejor están a favor de que sí realmente hay un fondo de mujeres que invierta nada más en proyectos como el caso de Victoria, ¿no? Que es una aceleradora, una incubadora que sí está enfocada en mujeres exclusivamente, pues más o menos, ¿qué postura tienen de un lado o del otro? Qué bueno que lo tocas, porque a mí sí me gustaría ser muy clara en el tema de que el tema femenino o toque de género no es feminista y no es excluyente. Yo creo que ya no es, me refiero en el sentido como el tema peyorativo, ¿no? Así como machismo y feminismo, no porque, sino por el término. Por eso usamos mucho toque de género y toque tal. Porque no se trata ni que somos un grupo vulnerable, ni que nos tienen que tratar diferente, ni que nos tienen que tratar especial, sino que tenemos necesidades distintas. Es lo que yo, por eso quise empezar mucho con una cifra dura que nos hace dimensionar el tamaño del contexto que tenemos. Hay necesidades distintas, horarios, complementar cosas y roles que tenemos que hacer, que no es que necesitamos que ya porque sea Rosita y ya mujer y todo, como no, la cuenta de banco, Rosita, no, sino que necesitamos cosas que se adapten, así como cada vez hay una demanda más de crear productos, por ejemplo, financieros para cierto sector, para cierta industria. No, el tipo de dueña de negocio, de emprendedora, tiene ciertas necesidades que le hacen, por ejemplo, el tema que yo les decía, no es menor. El tema que el 70% de la población económicamente activa femenina sea madre soltera, viuda, divorciada, tiene que ver con un tema patrimonial muy fuerte.
Y en el tema bancario, cuando tú pides un crédito, te piden garantías. ¿Y saben de quién es la casa? Del, o del señor difunto que quedó intestado, o del marido que ya nos abandonó, entonces no nos dejó los papeles, o del hermano, o de la familia. Y a ver, eso está evolucionando, por supuesto, pero es algo que está medido en cifras. Me encantaría que conocieran el tema de WICNEC, que es una iniciativa binacional que nosotros estamos apoyando a través del Consejo México-Estados Unidos para el Emprendimiento y la Innovación. Hay una mesa de trabajo a nivel binacional y la queremos escalar a nivel internacional, porque el tema de género no es solo porque pobrecitas hay que tratar diferentes, no, porque tenemos necesidades patrimoniales, complejas, de papel, de documentos, de información, que no, a lo mejor no nos pasa a todas, pero sí es una gran parte de la población femenina. Y incluso hay países que tienen bancos de mujeres, bancos para créditos de mujeres, no porque sean que tratados como un proyecto, ¿no?, del CRID, o sea, no, sino porque les tenemos necesidades distintas y es muy válido hacer cosas de nicho. Así como hay espacios de coworking para cosas más de digitales y de apps y tal, imagínate un coworking space con toque femenino, seguramente tendrá un lugar para amamantar, un lugar para guardería, un lugar que un hombre jamás se lo hubiera pensado, porque no lo necesita. Y no porque seamos ni más ni menos, ni discapacitadas, ni nada, sino que tenemos necesidades distintas. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Sí funciona? Bueno, estoy totalmente de acuerdo. No creo en un modelo paternalista que nos tenga que cobijar y ayudarnos. Lo que sí creo es que por muchos años no se ha dado mucho que las mujeres salgamos, y eso ha venido como por generaciones, que creo que ya las últimas generaciones lo tienen menos. Lo que sí es necesario es como encender o motivar, encender como el fosforito de que motivar a que todos somos iguales y que tenemos las mismas capacidades que cualquier hombre y que lo podemos hacer muy bien. A mí me gusta mucho el complemento, como decía Rocío, el equilibrio. O sea, yo creo que en una startup que tenemos hombres y mujeres, creo que los dos aportamos cosas muy diferentes, porque los hombres piensan de una manera diferente a las mujeres, y creo que en ese complemento está el éxito. Yo tengo dos co-founders, los dos son hombres, y nos damos cuenta en cosas muy simples, de que organización, de papeles, de cosas, o de cómo ves este botón, ellos no se fijan en cositas mínimas, que a lo mejor las mujeres tenemos como ese sexto sentido, que lo vemos mejor. Entonces creo que ese complemento es ideal. No creo que sea necesario hacer solamente feministas y solo a las mujeres. Creo que es necesario un movimiento femenino solamente para encender y motivar, más no para aislar. Creo totalmente en el equilibrio, y creo que hombres y mujeres trabajamos muy bien juntos, y creo que lo que hay que hacer es desarrollar y motivar a que eso se dé. Yo lo que creo, es mucho de esto, son percepciones, ¿no sabes? Como un acelerador de mujeres o un fondo, o de repente, no te ves muy lejos, hace varios años cuando salió la tarjeta Mujer Banorte. Y no es que sea como un tema de yo soy mujer y voy a usar eso a mi favor para obtener ciertas cosas, sino que en temas de empresas, por cifras, es más complicado que las mujeres alcancen el éxito. Y hay muchísimos factores por los que pasa eso. Entonces, el conocer a profundidad este tipo de iniciativas o fondos, aceleradoras, movimientos, lo que sea, te das cuenta que no solo son para mujeres y que no son un tema de si tú eres hombre, vete. De hecho, cuando platicábamos de este evento, era de claro, mandamos en esa trata y no está la puerta cerrada para hombres, así pueden entrar. Entonces, el que conozcas bien de esto te hace darte cuenta que no son un ejército y están ahí las mujeres y solo llegaron a ese punto porque estén solas como mujeres haciendo eso, sino que este complemento en su equipo con otros hombres las ha llevado así. Si existen estos, las aceleradoras, los fondos, es porque se necesitan y porque, como decías, hay las mujeres tienen necesidades distintas. La semana pasada estuvo aquí en Monterrey Ana Victoria García, que es la fundadora de Victoria 147, una aceleradora para mujeres, y decía, oye, dentro de muchos de los servicios que damos, las mujeres están platicando en algunos en foros y se cuentan también temas personales, y donde una le dice, oye, es que
del colegio de mi niño, las mamás me están haciendo bullying porque no hice el disfraz que le tocaba, o a mi hijo por eso le tocó el papel más insignificante en la obra, porque yo no pude ir a la junta. Y dicen, no es un tema de que no pudiste ir porque seguramente tenías algo que hacer, no porque fueras una mala mamá y no quisieras ir. Entonces, todo esto de necesidades específicas para mujeres es porque sí tienes más cosas que hacer. Yo estaba leyendo que una mujer que lidera un emprendimiento trabaja en promedio 12 a 14 horas diarias. Y no quiere decir que en muchos casos sí, estés todo el día así, pero ¿por qué tantas horas? Porque obviamente llegas a tu casa y por tu perfil de mujer, pues vas a atender a tus hijos, vas a hacer algo de la casa si no eres mamá, y eso hace que como mujer tengas que trabajar más. Aparte a mí me da risa cuando se ponen muy puristas en este tema de por qué. Todas las industrias tienen una parte muy fuerte de conocimiento al cliente. ¿Por qué hay cigarros más delgaditos? O sea, ¿por qué hay, no, ciertos productos que van diseñados para cierta audiencia, cierto target, para captar su atención y para hacerles saber que están ahí y que los consuman más? Es un poco lo que yo creo que hay que empezar por hacer eso, es hacernos ver que estamos aquí, que es incluyente, que es algo que todo el mundo podemos hacer. O sea, la chava que fundó Momentum Zero, que es una programadora canadiense que se fue a Silicon Valley, y me contaba que todas las reuniones así de programadores y de startuperas y tal, yo era la única loca ahí, ¿no? Todo el mundo me veía feo y me decía, ahí está, ¿a poco va a programar? ¿A poco sabe echar código? Y la chava era buenísima. Entonces dijo, seguramente hay algo que debo hacer diferente, ¿por qué no están? ¿A poco no hay más programadoras en todo California? Y sí, lo que lanzó fue este movimiento con una socia española que se conocieron por Facebook, y este grado de confianza que logramos hacer las mujeres, no digo porque los hombres no, pero los lazos los hacemos distintos, ¿a poco no? Entonces se dejaron las llaves abajo del tapete, vente, vamos a arrancar el proyecto, llegar y arrancar en menos de 2 años capítulos en toda Latinoamérica y en Barcelona. Pues mira, justamente retomando un poco la idea de todas, a mi parecer, creo que hay esta diferenciación, ¿no? Entre, como que siempre cuando se habla de inicio en un tema de género, se trata de jalar a la mujer y decirle, ah, bueno, te queremos incluir, entonces ponte a hacer lo mismo que hacemos los hombres, hazlo igualito y ponte a hacer eso, ¿no? Entonces, un poco a propósito de esto, hay una startup que a mí me gusta mucho y siempre que voy a cualquier cosa que tiene que ver con género la platico porque se me hace muy representativa. Entonces, esta startup nace en California. Todo puede estar mal, pero más o menos se parece a la verdad. Una señora, ni bueno, pues, tendría esta chava unos 35 años más o menos. Si le dice señora de 35, ¿sabes? Y justo, pues, acababa de tener un hijo y tenía ya otra niña un poquito más grande. Y ella, pues, tenía esta inquietud de, como tenía el gusanito de querer ser emprendedora, ¿no? Entonces, ella vivía en un suburbio muy típico gringo, donde todas las casas están pegaditas y donde hay miles de casas y donde realmente están replicados los modelos de familia, pues, casi al carbón, ¿no? Entonces, ella, pues, empieza a ver qué se puede hacer, ¿no? Y se topa con algunas problemáticas, ¿no? De que no, pues, no sabía usar a lo mejor Photoshop, no sabía programar, veía que más o menos todos los emprendimientos, sobre todo en California, pues tenían que ver con estos dos temas, y se sintió justamente un poco en esta situación de decir, yo quiero emprender, pero no necesariamente lo que están haciendo los hombres o lo que está haciendo todo el mundo, sino en esta mecánica de pensamiento, es decir, quiero emprender, pues, como mujer, en algo que pueda hacer yo más cercano a mí, ¿no? Entonces se pone a ver qué pasa, y entonces ella, pues, veía la tele un par de horas al día y se empieza a dar cuenta, hace unos 4 o 5 años, que todas las empresas empiezan a tener una tendencia en la cual los anuncios eran actuados, pero sobre situaciones un poco emocionales, ¿no? De está una mamá, pero una mamá que es una modelo de 28 años, con una niñita que es una niñita, pues, también modelo, y tiene una situación aparentemente fabricada en la que tiene una situación medio un poquito linda, pero es una situación actuada, y empieza a platicar con las otras mamás y ellas se dan cuenta de esto también, ¿no? Con las vecinas, de decir, están dando cuenta cómo está pasando esto, y detecta como ese punto que las consumidoras no les está gustando eso, ¿no? Porque no lo sienten tan cercano, porque no les gusta que sea un stage lo que se está haciendo como una escena natural.
Entonces ella dice, pues ¿sabes qué? Se me acaba de ocurrir una idea. Con todas mis vecinas, pues yo les voy a ir a preguntar si ellas tienen alguna historia que me puedan compartir de una marca, de la que sea, pero que sea una cara real con un hijo normal o con un papá normal o con un abuelo normal, pero que sea una historia real. Y yo las voy a grabar y se las voy a mandar a las empresas a ver si me las compran. Esta empresa, pues ahora se llama Linkia. Y esta empresa ahora es una startup súper, súper grande. Coca-Cola, pues es de las marcas que más la tomaron como ya pipeline de publicidad a LinkedIn. Pero es un emprendimiento que ella hizo y que no tiene nada que ver con programar, no tiene nada que ver con marketing. Ella más bien creó una necesidad a partir de sus vecinas y a partir de decir, ¿sabes qué? Pues detecté algo en un grupo similar al mío y estoy seguro que es algo que un hombre incluso te diría nombre. O sea, que lo hagan las modelos, o sea, que venden. Entonces, pues no sé si ustedes a su vez tengan alguna historia de alguna mujer que les parezca, digamos, muy representativa de cómo emprender desde la óptica de una mujer y no desde la óptica de un hombre emprendedor. Yo sí, y me gustaría aparte mencionar a Andreina Siller, porque es de aquí, es regiomontana. Y Andreina, cuando te cuentas su historia, te quedas así como... Ella se dedicaba a hacer coaching de project management, en el tema todo, digamos, para empresas, ¿no? Todo este tema de capacitación y formación de habilidades y tal. Se queda viuda, además de una historia de amor de las que se divorciaron, se casaron, volvieron a casar y se volvieron a divorciar, y bueno, ¿no? Súper interesante. Y decide, ¿cómo puedo escalar mi negocio? Porque mi negocio depende completamente de mí. De mí, de si yo voy a dar el curso y yo motivo a la gente y la empresa queda contenta y me vuelven a contratar, y por ahí tenía dos o tres personas, pero era un emprendimiento familiar, totalmente, digamos, tipo autoempleo y un poco de impacto al equipo. Y se topa con un chico, programador y videojuegos y demás, y le dijo, oye, todo esto de project management, tú tienes que mantener las actualizaciones y los cursos y cuesta una lana. ¿Por qué no generamos una plataforma que a través de un videojuego desarrolla estas habilidades, mantengas el score y al final hagas una prueba y entonces sigas manteniendo la acreditación? Y empezaron por ahí, empezaron a toda su inteligencia que ella había desarrollado de conocer a muchísimas personas y desarrollarlas por muchos años, a meterla en un mundo de tecnologías de la información y agregarle valor, y después se dieron cuenta que había un montón de cursos que pudieron usar en sus plataformas, y evidentemente en ese momento toda la megatendencia de edutainment que ahora se utiliza, pero para ellos lo que hicieron fue pasar de un mundo offline a un mundo online. Y con una empresa súper exitosa levantaron capital de inversionistas locales. En el consejo las únicas mujeres éramos ella y yo. Y la verdad es que hubo una relación increíble, gente que admiro, gente que se preocupaba por la escuela de sus hijos, por todo, porque además estaba viuda, ahí en los 70% que les estoy contando. Y tenía que sacar recursos, y este compromiso de toda su gente, de formarla, de capacitarla, que creo que pasa en muchas empresas, el tema de conciencia del capital humano que hay, yo no lo había visto tan claro como en la empresa liderada por ella.